te protejan en esta nueva vida. Vamos a iniciar nuestra celebración, donde Orlando y María Belén van a unirse en el sacramento del matrimonio. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Orlando y María Belén, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Yo, Pablo, prisionero de la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna, llamamiento que ha recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos, sopórtense mutuamente con amor, esfuercen en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. En aquel tiempo Jesús dijo: desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Siéntense.
Pues nos dice el libro del Génesis del Antiguo Testamento que este fue el primer sacramento que instituyó Dios, el primer sacramento que inventó. No el bautismo como pensamos, sino el matrimonio. Porque después de haber creado todo, como la cereza del pastel, creó al hombre varón. Pero al ver que el hombre no podía comunicarse con los vegetales, animales, minerales, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una compañera con quien pueda dialogar, con quien pueda complementarse. Y creó a la mujer. Pues hoy ustedes vienen libremente a unir sus vidas, a compartir sus vidas. Y delante de Dios y de esta comunidad van a prometerse fidelidad. Nada de que voy a andar con otros hombres o con otras mujeres. No, tu esposo y tu esposa. No es malo, no es pecado que te gusten otros hombres o otras mujeres. Eso no es pecado. Ni es infidelidad, porque ni modo que anden como los caballos de Guadalajara, ¿verdad? Como antiguo. Para no ver a nadie. No, la vista es muy natural y está permitido ver el menú, pero hasta ahí, nada de tocarlo ni meterse con el menú, aunque se antoje. Y otro impedimento es la mamitis. Ya olvídense de sus papás, de sus parientes, de sus hermanos y hermanas. Ya van a ser sus parientes, no su familia. Su familia va a ser Orlando y María Belén y los hijos, nada más. Ya tus papás y hermanos de uno y de otro serán mis parientes. Porque a veces ahí vienen los problemas matrimoniales. Que se meten los suegros, que se meten los cuñados, y no hay que dejar, porque donde dan un piecito, ya valió madre esto, la verdad. Ustedes saben que los alemanes hablan bien tajantemente, así como Hitler, ¿verdad? ¿Saben ustedes cómo se dice suegros, cuñados en alemán? Estorbo. Ya son un estorbo. Pidan por sus hijos, oren por sus hijos, pero no se metan en la vida de sus hijos. Eso es lo más importante. También algo para que su matrimonio sea válido, pues que vengan libremente, no presionado. Cuando alguien se casa por obligación, por presión social o familiar, o porque ya la embarazaron y ahora tiene que cumplirle a mi hija, ahora esto, ahora lo otro, el matrimonio no vale a la iglesia. Y no quedan casados a la iglesia, aunque se haya celebrado todo. Porque el tener un hijo no obliga a casarse. Preferible ser mamá soltera o papá soltero, a que tu matrimonio sea inválido. Porque están obligando a casarse a la persona, no quiere casarse libremente. Pues bien, el matrimonio es un sacramento, es algo sagrado hasta que la muerte los separe. Una vez que muera uno de los dos, queda libre el otro. Porque también se ha dado el caso de que queda libre uno otro y los familiares del muertito, la muertita, se enojan porque él o ella pues quiere rehacer su vida con otro hombre o con otra mujer. Pues puede hacerlo, no tienen por qué oponerse los familiares del muertito, de la muertita. Es hasta que la muerte los separe, y así lo vamos a escuchar ahorita. Y otra cosa también, un consejo.
acostumbren a ir a ver a sus suegros de uno de otro cada mes, no cada 8 días o todos los días, no chiflen. Miren, yo en 30 años de presbítero me he encontrado con mamás y con hermanos o hermanas de los casados que dicen: padre, ¿qué hacemos? Es que va mi hermana con su esposa y sus hijos y tenemos que dar para la comida y no lleva nada, y cada 8 días. He escuchado esa queja de papás y de hermanos, porque no aportan nada los que van. Y si van cada mes, les va a dar más gusto. Qué bueno que vinieron, qué milagro, porque... Y no cada 8 días, hijo de la madre, ahí vienen otra vez. Y ni siquiera traen para la coca. No, cada mes visítenlos. Una vez con los tuyos, otra vez con los tuyos, y les dará más gusto. Bueno, pues pidámosle al Señor por Orlando, por María Belén, para que el Señor los ilumine, los fortalezca y sepan llevar a cabo su vida matrimonial como Dios manda. Todavía están a tiempo, ¿eh? Orlando y María Belén, están aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice abundantemente este amor conyugal que ustedes se tienen, para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea cristiana les pregunto, Orlando y María Belén, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los obligue? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento. Yo, Orlando, te acepto a ti, María Belén, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María Belén, te acepto a ti, Orlando, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Anillos y arras, por favor. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerde siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Esposa María Belén, recibe este anillo como signo de mi amor y de que te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
esposa. Esposo Orlando, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esposa María Belén, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Esposo Orlando, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y señal de que los bienes que vamos a compartir. Pues bien, ya están casados esos hermanos nuestros, son esposos. Les damos un aplauso. Para que la unión de Orlando y María Belén llegue a ser para todos signo de vivo del amor de Jesús por su iglesia, oremos. Para que vivan siempre la fidelidad que hoy se han prometido y su amor no decaiga nunca, oremos. Para que los familiares y amigos de los nuevos esposos participen de su alegría aquí en la tierra y los difuntos que ellos amaban gocen de la felicidad del reino de Dios, oremos. Escucha, Señor nuestro, la oración y concede con abundancia a los nuevos esposos, Orlando y María Belén, los bienes que para ellos te hemos pedido, por Cristo nuestro Señor. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Los que estén debidamente preparados, es decir, confesados, se acercan a comulgar. Los que no, no lo vayan a hacer. Este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos invita a alimentarnos de Él para tener vida eterna y resucitar. Dichoso tú, invitado soy siempre a la cena de Jesucristo. Recibirte en esta Eucaristía.
gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas. Oremos. De tu gloria y de tu majestad. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Orlando y María Belén, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Orlando y María Belén, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos, todos. Amén. Que el Hijo único de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Amén. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que pasen buena tarde y felicidades. Hasta mi final, amándote hasta
Gracias.